Bienvenidos a Charlas de Café, Literatura y Otras Cosas, con la doctora Carmen Sofía Martínez Sandoval. Una producción exclusiva de Cabina 11, por su canal 952 de Media Televisión. Para Any Networks. Buenas noches, y digo buenas noches porque cuando hacemos las grabaciones, que no debería de ser, pues son los lunes en la noche. Y nuestras transmisiones de charlas de café, literatura y otras cosas, les da la más cordial bienvenida por canal 952 de Eni Network, cadena 11 de TV, cadena global, canal 952. Y pues bien, me da un gusto nuevamente tener a nuestra audiencia para compartir unos nuevos saberes, tanto de la educación como de la cultura, pero principalmente de las personas que detrás de los grandes proyectos hacen mucho. Y esta noche, agradeciendo nuevamente el espacio a Cabina 11, concretamente a Jan Eureka Tiburcio, que es nuestra presidenta, y a Paulo Araujo, que profesionalmente hace posible esto también, le damos la más cordial bienvenida a uno de nuestros invitados trascendentes de la educación y de la parte humanística del Estado de México, de Toluca, Gustavo de la Cruz Torres. Y esta noche nombramos nuestro programa Historias de Vida para la Docencia. ¿Por qué Historias de Vida? Porque hay toda una construcción de vida con Gustavo de la Cruz, el maestro Gustavo de la Cruz, quien poco a poco, a través de estos minutos que nos permite este espacio, vamos a ir conociendo y nos va a ir compartiendo tanto su historia de vida como su historia profesional y como el impacto y trascendencia que él ha llevado a través de la docencia a generaciones del Estado de México, de Toluca, dentro de la educación secundaria, una de las secundarias más fuertes que tenemos en el Estado de México, en Toluca, la secundaria 5, pero bueno, él ya nos platicará. La primera parte es, ¿quién es Gustavo de la Cruz? A ver, buenas noches. Yo a usted no lo conozco. ¿Quién es Gustavo de la Cruz? Hola, hola, Carmen. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a Eureka por permitirme estar aquí con ustedes esta noche. Por permitirme compartir un poco, pues un sentimiento profundo por la educación, un amor por la educación, una pasión por la educación de toda la vida. Y bueno, pues Gustavo de la Cruz Torres es primero que nada un ser humano sensible, un ser humano comprometido, un ser humano que ama profundamente la educación, que desde que nos conocimos, Carmen, hace muchos años, algunos años, tú eras muy joven, sigue siendo muy joven, pero desde ese tiempo pues pudimos compartir sueños de que la educación hace maravillas, y uno de esos ejemplos, pues por supuesto somos nosotros, por supuesto somos todos los que en algún momento creímos que podíamos transformar nuestra vida a partir de la educación, y que bueno, eso nos ha permitido a todos el poder soñar con un mundo diferente, con un mundo mejor, sobre todo poder elevar a las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones difíciles de trascender, ante los admirados ojos de su padre, diría Carlos Fuentes, el gran Carlos Fuentes, que la educación podía hacer milagros, podía generar un cambio en el corazón y en el espíritu de los seres humanos. Y hoy, a muchos años después de haber iniciado nuestros estudios en la Escuela Normal para Profesores, que tuve la dicha de compartir contigo en esas aulas maravillosas, bueno, pues realmente me siento un hombre afortunado porque tuve la posibilidad de conocer el proceso educativo, de trabajarlo, de vivirlo y de apasionarme y de apasionar a mis alumnos con lo mismo.
Entonces, yo me siento muy orgulloso del trayecto que hemos realizado. Me siento muy orgulloso de ti, me siento muy feliz de ti porque ahorita me permites este espacio gracias a este proceso educativo que hemos vivido. Entonces, pues soy maestro normalista, tengo una licenciatura en la especialidad de ciencias naturales en educación secundaria, tengo una maestría en ciencias de la educación, otra maestría en educación superior y bueno, pues tenemos un trayecto, creo que modesto, humilde, por las aulas del Estado de México. He sido director de educación secundaria, subdirector de telesecundarias en el Estado de México y un orgulloso normalista, un orgulloso maestro. Me siento muy orgulloso de los maestros, Carmen. Gustavo, muchas gracias. Normalmente iniciamos en retrospectiva de historia personal y hoy te iba a pedir eso, que nos dieras una idea, un panorama de lo que profesionalmente has hecho. Profesionalmente has mencionado algunos de los cargos que has tenido. Sin embargo, detrás de esos cargos hay una misión del líder, de un líder con una perspectiva altamente humanitaria, altamente sensible. Y ya hablaremos por qué esa sensibilidad que tú has buscado. Fuiste por muchos años director de la Escuela Secundaria número 5 en una transición histórica educativa y también formativa de los mismos jóvenes. En esa parte de misión de líder, Gustavo, ¿qué ha sido lo que más, tu filosofía educativa y de vida, que te ha representado con alto grado de liderazgo? Eres un maestro muy reconocido, eres un maestro muy querido, que has dejado huella en generaciones completas, que has apoyado a mucha gente desde la docencia, no solo como mi amigo, sino yo lo sé, mucha gente está muy agradecida contigo, padres, gente que no ha tenido recursos, alumnos talentosos que tampoco tenían las circunstancias y sin embargo tú los apoyaste. ¿Qué es lo que te ha dirigido así con ese liderazgo, con ese espíritu tan humanitario, Gustavo? Carmelita, yo creo que es como, es algo que compartimos en común y es el amor por la educación. Es el origen que tenemos muchos maestros normalistas, un origen humilde. Venimos de familias muy humildes, de familias de vecinos, de albañiles, de amas de casa, de madres trabajadoras, de obreras. Y sin embargo, creo que todos tenemos el derecho al aprendizaje, el derecho a crecer, el derecho a transformar nuestra vida. Creo que eso es lo más importante. Y eso es lo que me ha movido. Yo recuerdo mis orígenes, y mis orígenes realmente estaban en condiciones muy adversas. Un padre trabajador, albañil, una madre trabajadora en la casa, afanándose, en ese esquema, en esa forma de vida de finales del siglo pasado, que todavía no era lo que tenemos ahora. Y sin embargo, muchos de mis amigos se quedaron en mi camino, ya no siguieron estudiando. Y hoy reproducen una condición creo que muy difícil, porque lamentablemente, así como a los alumnos, a los hijos se les puede heredar riqueza, también se les hereda pobreza. Eso es una condición muy lamentable. Y riqueza en todos los sentidos, material, espiritual, cultural, y pobreza en todos los sentidos, espiritual, económica. Eso se reproduce y eso me ha movido porque creo que a todos nos duele el sufrimiento, a todos nos duele el no poder cambiar el destino de las personas, y no tanto porque lo tengamos que cambiar por obstinación, sino más bien por ese compromiso social que debemos tener quienes venimos de escuelas públicas, quienes venimos de condiciones difíciles, pues con quienes de repente no encuentran una ventana abierta, un espacio abierto para poder avanzar. Entonces, recuerdo que cuando empiezo a trabajar como maestro en San Felipe del Progreso, en una comunidad que se llama San Pedro el Alto, y veo las condiciones tan difíciles, y luego me cambio a trabajar a la gloriosa secundaria número 5, que tanto queremos, que tanto amamos, y resulta que cuando llego a trabajar ahí dije, ¿cuánta falta voy a hacer en San Felipe del Progreso? ¿Cuánta falta voy a hacer en San Pedro el Alto? Porque yo sé que los alumnos de la secundaria 5, conmigo o sin mí, o a pesar de mí, salen adelante.
y sin embargo quienes estaban allá en San Felipe del Progreso, en San Pedro el Alto, yo sabía que tenían pocas oportunidades, entonces siempre me quedó ese compromiso y entonces a partir de eso ha sido mi pasión por ser un buen maestro, por ser un buen director. Creo que conoces una parte muy importante de mi vida en el trayecto por la oratoria, en el trayecto por la lectura, en el trayecto por la ciencia, por conocer un poquito más, por ser un poco difusor de ciencia. Entonces, en este momento yo me siento muy satisfecho de eso, no me siento complacido ni ya hasta aquí, al contrario, creo que todos los días representan una maravillosa oportunidad de seguir dando y ahorita en estas condiciones que estamos viviendo de pandemia, creo que los más afectados son los alumnos más vulnerables, son los alumnos que no tienen recursos, que están en una brecha económica muy grande y creo que son los más desfavorecidos porque no tienen conectividad, porque no tienen forma de poder seguir aprendiendo, de acceder a este derecho, porque yo creo que el aprendizaje es un derecho, no solo la educación ahí está, pero el ejercer el derecho al aprendizaje, creo que eso es muy importante. Eso nos mueve, Carmen, y creo que nos va a mover siempre con un grupo de amigos, de compañeros, de nuestra querida normal de profesores, de la normal superior, de todos los espacios que compartimos una gran vocación por la docencia, por el amor por la docencia. Me voy a tomar el atrevimiento de comentar algunas cuestiones muy íntimas de amigos y hermanos, que las voy a compartir en este espacio, en el sentido de una interiorización de experiencia de vida que nos va formando también con los amigos. Cuando yo conozco a Gustavo en la normal, él venía de una comunidad, la normal de Toluca está en una avenida principal de casi el centro, en la Avenida Independencia, y muchos de los normalistas llegaban de comunidades muy lejanas donde los camiones pues tenían que esperar una cierta hora y ellos tenían que levantarse muy temprano y también muchas veces llegaban sin comer. De hecho, la normal de Luca tiene el privilegio, no sé si todavía lo conserve, del internado. Y yo algo que admiré mucho de mi generación, de mi amigo hermano Gustavo, es que él venía de una comunidad pues alejada de gente efectivamente humilde y de repente, y además era sumamente responsable, era muy cumplido, era de los más puntuales, era todo y venía de lejos. Entonces cuando él me permitió entrar en la intimidad de su historia de vida familiar, mi admiración por él siempre ha sido grande. Y en ese sentido, Gustavo, yo no lo podría decir a ciencia cierta, no lo podría compartir a ciencia exacta porque solo tú eres el experto de todas esas experiencias que viviste. Me encantaría que nos compartieras, precisamente en reconocimiento a los padres que has tenido, a la familia que has tenido, que nos compartieras alguna circunstancia difícil y que la sobrellevaste sin mayor problema para irte ahí, para llegar puntual antes de las 7 de la mañana a la escuela normal a tomar tus clases. Yo creo que esa historia es una historia que es muy parecida a la de la inmensa mayoría de los maestros rurales, de los maestros que han hecho posible el México que hoy tenemos, a pesar de los pesares, a pesar de lo que en algún momento se diga. Pero el origen es un origen común. Decía yo hace un rato, vengo de un padre albañil y vengo de una madre ama de casa, que tenía animales en la casa que teníamos que cuidar, que teníamos que dejarles la pastura para que pudieran alimentarse, para que pudieran, pues para que mi mamá en tanto regresáramos de la escuela a cumplir nuestros compromisos, nuestras obligaciones que teníamos, porque jugábamos un rol un poco diferente al que juegan hoy los hijos. Hoy los hijos están en casa tratando de hacer sus tareas, sus deberes, y en ese tiempo nosotros primero teníamos que cumplir con deberes que ayudábamos a la familia, y eso era muy bueno, es algo que echo de menos. Y entonces, bueno, pues yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana, 5 y media, y empezar a caminar para poder tomar el primer autobús que venía de Naucalpan, del Valle de México, y pasaba por Xonacatlán al cuarto para las 6 de la mañana.
Entonces teníamos que caminar porque no había taxis, no había nada. Esto es algo que seguramente muchos amigos de nosotros que nos están escuchando, estoy platicando su historia. Y esto significaba, obviamente, que tuviéramos nosotros que buscar el cumplir, el no perder esa oportunidad que teníamos. Recuerdas a Jorge Jiménez, que era compañero en paz descanse, sí, vivió una condición semejante a la mía. Íbamos sin comer y nos tomábamos un vaso de leche bronca y llegaba yo a la parada del autobús y venía el autobús y yo me subía en el primer, la primera oportunidad que tenía. Y el autobús tardaba como unos 15 minutos en lograr cerrar la puerta. Íbamos colgados literalmente para poder llegar puntualmente a las 7 de la mañana a la escuela. Ese era un sacrificio y en tiempos de heladas, en tiempos de frío, porque acá tú sabes que hace demasiado frío, que son grados bajo cero los que vivimos en invierno. Eso templó nuestro carácter. Eso le hizo que le tuviéramos más amor a la vocación, al sueño que teníamos de ser maestros. Y al final de cuentas, pues íbamos así, con el destino muy marcado, pero con las ganas de trascender. Y entonces, cuando logramos concretar nuestra carrera de maestros, creo que es redimir al grupo del que pertenecemos y por supuesto es tratar de engrandecer, de contribuir un poquito con un esfuerzo a la educación, al alfabetismo de muchos niños, pues que de repente no tienen esa condición. Yo recuerdo mucho nuestra primera práctica en la que tú participaste, de nuestra práctica de docencia. Fuimos a la escuela de Ixtlahuaca, la primaria de Ixtlahuaca, sí, que teníamos que llevar materiales didácticos y teníamos que llevar un juguete y teníamos que llevar unos juegos. Y resulta que de repente nosotros ni teníamos para los dulces, pues. No los teníamos nosotros. Pero eso era algo hermoso y eso es algo que hoy me llena de orgullo. Y yo volvería a ser maestro. Si la vida me diera la maravillosa oportunidad de volver a nacer, sería maestro. Eso. Me hiciste recordar efectivamente esa primera experiencia en donde recuerdo que hice mis láminas en cartulina y en papel bond blanco y nos desvelábamos, o sea, nos desvelábamos trabajando porque la escuela normal que nos formó fue muy exigente, muy estricta. Y también lo agradezco. En el programa anterior platicaba con Magaly Morales y le decía... Es que en donde me formé, no es cierto, en el programa de Gabano Radio con Leonardo, no, le comentaba, es que en la escuela en donde me formé nos cuidaban que lleváramos las medias, los zapatos, todo intacto, los guantes impecables, nos revisaban el peinado porque teníamos que hacer además una imagen digna de mucho respeto. Sí. Y nuestra imagen, no por la cuestión materialista, era la carta de presentación con los alumnos y la puntualidad. Y me acuerdo que la maestra Ana María Valero, en nuestros primeros desfiles, nos formaba. Nos formaba, sí, para revisarnos. Así es. Una, la puntualidad. Y nos metían al auditorio deportivo que estaba en la parte de atrás. Y literal, hacíamos fila porque uno por uno nos revisaban. Que fuéramos integrantes y no se nos permitía que fuéramos integrantes. Ni siquiera había necesidad de que pasara lista para ver quién estaba o no. Nuestra responsabilidad y obligación como maestros era esa formación, era esa disciplina. Sí, adelante. Era esa mística, Carmen. Yo recuerdo que llevabas tus zapatos que no tenían que tener un solo adorno. No. Las medias color juvenil que eran propias de una maestra que iba a dar clases. El largo primaria. De la falda, abajo de la rodilla. Exacto. Sí. Tres dedos o cuatro dedos debajo, ¿sí?, de la rodilla, tableada la falda, el uniforme impecable. Y todo lo que, toda la mística, fue una mística. La verdad es que a la benemérita y centenaria Escuela Normal para Profesores, yo le guardo un amor profundo e infinito, como creo que todos los que egresamos de ella lo tenemos. Y esos maestros que nos formaron, que seguramente deben haber ahora grandes herederos de esa tradición normalista, de esa tradición pedagógica que no debe perderse,
que no debe perderse aún cuando la educación sea gerencial ahora, aún cuando los paradigmas educativos hayan cambiado. Creo que hay una mística que forma el espíritu de las personas, que forma el corazón de las personas, y creo que en este tiempo lleno de sentimientos y de emociones es algo que se tiene que cuidar y que tiene que regresar y que tiene que retomarse y que no se debe dejar perder, porque justamente es la única manera como podemos cambiar un poquito el rumbo de lo que estamos viviendo en este momento. Nos hicieron licenciados en educación, terminamos con grado de licenciados. Y bueno, pues yo no sé si sea bueno o sea malo, lo que sí puedo pensar es que en algún momento se perdió una parte de esa mística y de esa, de la promoción de esa mística y de esa tradición. Ana María Ortega Valero, la verdad es que para todos nosotros y el equipo de trabajo que ella tenía, la maestra Betty Zárate, que nos duele su partida. Que acaba de reciencia. Entonces, eso es algo que nos ha llenado el corazón y nos llena el espíritu. Y entonces, cuando yo les platico a mis alumnos, a mis amigos, a mis compañeros, de todo lo que estamos platicando ahorita, se nos pone chinita la piel. Sí. Y entonces, añoramos. Y quienes no estudiaron en nuestras escuelas quisieran haber estado ahí, porque bueno, pues ahora el tiempo va cambiando. Entonces, es un momento de pasión y yo lo sigo amando muchísimo. Fíjate que yo agradezco mucho el espacio que Jan Eureka y Paulo Araujo nos han dado, porque es un espacio, Cabina 11, que nos permite el reconocimiento a los otros. Es un eco de nosotros mismos, pero en esa parte interior que reconoce quiénes nos han formado y que, por un lado, por eso me remití primero a la familia, tus padres. Y me da tanto orgullo escucharte, tanta dignidad, que eres portavoz de muchos de nuestros compañeros, hombres y mujeres, que iban con muchísimo esfuerzo. Me acuerdo algo, y porque a eso voy, Gustavo, que nos recuerdes algún maestro que te dejó una enseñanza que es parte de tu formación, de tus pilares, de tus valores como ser humano. Te comparto para hacer la analogía. Un día hubo junta de nuestros padres. Muchos llegaban de sombreros, de huaraches, con sus mandiles las señoras. Y mis padres dejaron de repartir el pan o de la cocina, que mi mamá vendía sus tacos. Mi mami. Ay, que también los cobijó a ustedes en mi casa. Un montón de estudiantes, porque nos íbamos a ir de excursión. Sí, claro. Y ustedes no tenían claro. Dónde quedarse porque el camión salía a las 4 de la mañana. Y como camión, y muchos ni carro ni nada. Y mami se me hizo fácil decir, pues con mi mamá. En mi casa. Y llego y le digo a mi mamá y me dice, sí. Y recibió como a 10 de nosotros. Y pasamos una bohemia preciosa cantando. Mi mamá muy contenta nos hizo una olla de arroz grande para que comiéramos en el camino, no solo para mí, sino para todos. Y perdón, porque ya ahorita me hiciste remitirme en la formación que me dio una gran persona, mis padres. Y vengo de una gran familia también. Y bueno, y a lo que iba con Ana María, de repente entró a los salones muy enojada. Terminó la junta de todos los papás y nos empezó a regañar y nos dijo, muchachos, ustedes están aquí por un gran esfuerzo y por sueños que vienen a buscar. Muchos de sus papás vienen con sombreros, vienen con huaraches, vienen con mandiles, dejaron sus tierras, dejaron los trabajos que tienen que hacer. Pero, ¿saben? Entre más huaraches y más sombreros traigan, más dignos y orgullosos siéntanse de sus padres. Porque el esfuerzo que están haciendo para hacer los maestros es mayor. Entonces, ahorita dos cosas, y creo que hasta estás regresando a la entrevista, y qué bueno que este programa es charlas. Claro. Porque toca esa parte humana, íntima, que tenemos en nuestras historias de vida. Yo hoy te lo comparto y lo recuerdo con mucho cariño. Gustavo, compártenos alguna experiencia de un maestro que haya determinado tu formación interior, como persona, como ser humano, como maestro. Hay varios,
pero creo que por la connotación de la charla, y aunque no fue así como esas maestras impactantes, pero creo que quien determinó mucho de lo que en este momento yo soy fue la maestra Socorro Rojas Alba, nuestra maestra del taller de lectura y redacción. Extraordinaria amante de la poesía. Sí. Es una mujer que amaba la poesía profundamente, que promovía la literatura, que promovió la oratoria, la declamación, cosas que en este momento están, no sé en dónde, pocas escuelas trabajan la oratoria como una gran herramienta de los maestros, que debe ser una herramienta fundamental para dar una clase, para poder acomodar la voz, modularla, entonarla, para que las clases no sean tediosas y aburridas. Y entonces yo recuerdo mucho que yo no tenía la menor idea de la oratoria, y después, perdón por la... Por el ejemplo, pues fui campeón estatal de oratoria durante mucho tiempo, y entonces ella me aventó al ruedo, o sea, me dijo, a ver, usted tiene que concursar, y yo recuerdo que había preparado algún día un discurso, y lo habíamos dicho, y habíamos estado participando, pero no era mi intención seguir, y después la oratoria me abrió el camino en todos los niveles de la vida, porque era muy certera la maestra al decir, si van a ser oradores tienen que leer, tienen que documentarse, tienen que fundamentar sus argumentos y los tienen que defender de la mejor manera, de la manera más certera, pero sobre todo de la manera más verdadera, más objetiva. Entonces, para mí, bueno, pues ella es una de las maestras como docente mía, como maestra mía. Por supuesto que creo que para todos el referente de Ana María Ortega Valero fue fundamental como directora de escuela. Y después fui director. Sí. Después seguí muchos ejemplos de ella en su pulcritud, en su rectitud, en su disciplina, en su honestidad, que son cosas que en este momento también para los maestros de repente pasan de lado, ya no los promovemos. Por supuesto, las enseñanzas de la maestra Berta Zárate. Después tuve maestros en la licenciatura, ya en la especialidad de ciencias naturales. Sergio Salas Jurado, un extraordinario maestro de geografía. Armando Reyes Enríquez, que fueron mis maestros después. Por supuesto que ya más adelante, Pedro Gerardo Rodríguez Moreno, un maestro de tradición jesuita, impresionante también. Entonces, creo que uno se va nutriendo de esos ejemplos tan valiosos que la vida nos pone y que hace que uno tenga una connotación de la docencia que adquiere un valor especial en nuestro corazón, que nos hace que vayamos ahí avanzando poco a poco. Y creo que quien me enseñó a disfrutar igual la docencia, el amor por la lectura, el amor por la literatura, realmente no me acuerdo cómo se llama nuestra maestra que nos puso a leer las siete tragedias de Sófocles. Ah, sí, ya sé quién. La Eneida, la Ilíada, la Odisea. Maestra de Pantalones de Peto. No recuerdo más, pero su personalidad era única. María Luisa, Ana María, no recuerdo, la verdad no recuerdo su nombre, pero... Sí, no me acuerdo, Hoy la guardo en mi corazón de una manera impresionante porque era un libro tras libro tras libro. Y bueno, pues algún día yo me topo por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway y me quedo extasiado, pero gracias a la estrategia que ella ideó para que pudiéramos leer. Y sigo temblando cuando leo Edipo Rey, por ejemplo, Las Siete Tragedias. Y bueno, todo lo que vino después, que fue maravilloso, pero que ella lo determinó. Y hoy, si platico con mis amigos, con mis alumnos, y se me ilumina la cara cuando veo un pasaje hermoso de una lectura, es gracias a esta mujer que nos enseñó a leer, que nos enseñó a leer. Fíjate qué maravilla me haces recordar, te escucho y me llevas a una memoria de vida y una memoria colectiva, y digo colectiva porque mencionas a los mismos maestros que también me acuñaron. Y me acuñaron no solo porque daban clases y nos pedían leer, sino porque había la pasión. A mí no me costó trabajo leer la Ilíada, la Eneida, porque no lo sentía como una imposición, sino cuando daba ella sus clases,
y sí me voy a permitir el espacio para compartir cómo eran la maestra Socorro y la maestra, que tampoco recuerdo cómo se llama, eran dos presencias escénicas distintas. Así es. Mientras la maestra Socorro era la pulcritud, la formalidad, el tono, su cabello, toda ella era el protocolo de la diplomacia, hasta sus movimientos, su modulación de la voz. Me acuerdo cuando nos daba sus clases y entonces nos decía, no, porque nos enseñó el arte de la elocuencia, efectivamente, porque teníamos que apasionar a través de la voz. Y esta otra maestra de lentes de botella, recuerdo, ya se pintaba el cabello, cosa que no se daba, usaba pantalones de peto. Eso era como extraño en la imagen formativa de un profesor desde la normal en que nos formaron. Sin embargo, esa vestimenta y ese estereotipo no demeritó, al contrario, la distinguió a esta maestra, que ahorita no, tampoco recuerdo su nombre, como una mujer muy erudita, muy inteligente, muy aguda, y que nos llevó a las letras sin que nos pesara. Y entonces te escucho de tus referentes, la maestra Berta Zárate de Archundia me determinó no solo como profesora, sino como mujer. Es correcto. Recuerdo que alguna vez en una circunstancia personal se tomó la atención de decirme, ven, ¿qué te pasa? Porque era psicóloga, observó mi lenguaje corporal y anímico, le comenté lo que pasaba y fue la primer mujer formalmente dentro de la educación formal que me habló de la dignidad de la persona, sin echarme un rollo, sin decirme las palabras técnicas. Me dijo como mujer dos, tres cosas que hasta el momento formalmente las sigo trayendo en mi vida. Y sí me pudo, que apenas hace poco ya nuestra maestra se nos adelantó. Son, pues bueno, historias comunes. Gustavo, los grandes retos y desafíos que tú como directivo, como líder que has representado el Estado de México, has enfrentado, incluida la pandemia. Híjole, eres un líder de transición que ha enfrentado en 30 años de servicio, quitando la parte formativa, y que la has enfrentado desde los toros directos, porque tú sí has tenido, tú como líder representativo, educativo, de varios de los niveles de nuestra educación, que también representan las problemáticas a nivel nacional, de esos retos y desafíos, sí, por eso me atrevo a preguntarte, porque tú de a ciencia cierta y certero, retos y desafíos que has confrontado en todos estos años dentro de la educación, incluida la pandemia. Ok, esta es una pregunta muy, muy interesante y muy buena, la verdad. Esperamos uno. Sí. Ya, nuevamente, esa parte, aunque se edite, Gustavo, se te congeló la imagen. Okay. De retos y desafíos cuando empezaste, ¿sí? Perfecto. Yo creo que la pregunta es muy buena, es muy interesante. El reto más importante, el más fuerte de todos, es el reto de la educación pública, del valor de la educación pública, el darle valor a la educación pública. Justo me toca ser director de una de las escuelas de más tradición en Toluca, una secundaria de mucha tradición, como es la secundaria número 5. En ese tiempo se llamaba anexa a la normal superior, ahora se llama secundaria 5 Profesor Camerino Herrera Castillo. Excelente la denominación. Creo que ambas denominaciones tienen su tiempo y su época. Y entonces, en ese tiempo, la educación pública empezaba a perder espacio frente a la educación privada, porque después de que la secundaria 5 tuvo a grandes personajes de la vida política, de la vida social de Toluca, de la vida académica de Toluca, pues de repente esos personajes empezaron a llevar a sus hijos a otras escuelas, espacios privados. Y entonces, con un grupo de maestros y maestras,
nos propusimos sacar adelante a la secundaria 5, posesionarla de nuevo como una de las mejores opciones académicas de Toluca. Y entonces lo logramos hacer de una manera impresionante, de una manera extraordinaria, como un gran equipo de trabajo, con el proyecto de tener el mejor resultado en enlace, los mejores resultados en las evaluaciones nacionales, por ese amor que todos esos maestros teníamos por la docencia. O sea, hablando, bueno, no quiero omitir nombres, pero hay nombres muy buenos como Malena Huerta, Virginia Martínez Alcántara, muchas maestras que la verdad hicimos un equipo extraordinario y eso valió mucho la pena. Después tuve otro de los retos que creo que me han marcado mucho cuando soy subdirector de telesecundarias. La telesecundaria está como un servicio educativo para población vulnerable, donde no alcanzaba a existir una educación secundaria general con toda la infraestructura de una secundaria. Y entonces me impuse el desafío de transformarla como una de las opciones más valiosas, más importantes, y se logra posesionar porque el maestro de telesecundaria es un maestro que tiene muchísimo esfuerzo para poder desarrollar su clase, debe dar 8, 9, 10 asignaturas, debe ser un experto en aprendizaje, debe ser un experto en emociones, y el alumno nada más tiene a ese maestro. En la secundaria general hay un experto en matemáticas, hay un especialista en español, hay un especialista en inglés, y acá es uno solo. Entonces logramos consolidar esa imagen de la telesecundaria no como una escuela de segunda en el Estado de México, sino como un servicio de tanto valor como la secundaria general. Entonces, son retos verdaderamente valiosos. Otra de las grandes propuestas que me tocó desarrollar fue la Estrategia Integral para la Mejora del Logro Educativo, operar la Estrategia Integral para la Mejora del Logro Educativo en el Estado de México. Y trabajamos ahí con un hombre extraordinario como es Gabriel Cámara Cervera, con Relación Tutora, que es una de las 100 propuestas innovadoras mundiales. Es un trabajo muy importante de este hombre que con sus 80 y casi 90 años está impulsando un cambio educativo. Eso nos hace sentirnos muy orgullosos. Y regreso al origen, a lo que me preguntaste de inicio. Gracias a que mi papá, que era albañil, que nunca fue a la escuela primaria, porque él aprendió a escribir y a leer, a medio escribir y a leer ya de muy avanzado, porque él fue huérfano de papá y mamá a los 4 o 5 años de edad, en la infancia. Entonces, gracias a esa vocación, a ese amor que nos pudieron nuestros padres de familia, y que ahora, bueno, pues esto se ha multiplicado porque hemos logrado hacer muchas cosas como sus hijos. Y decimos, qué bueno que nos impulsaron esos retos. Y yo recuerdo, te vas a reír un poco, porque yo recuerdo mucho que mi mamá, cuando nos íbamos a la escuela primaria, nos decía, fuerte Calimán, fuerte Calimán. Y nos daba esa fortaleza impresionante, una mujer muy humilde, pero con las ganas de que lográramos trascender. Y mi padre, por otro lado, cuando entrábamos a primero de primaria, no hicimos preescolar, no íbamos al kinder nosotros, porque no había kinder, en ese tiempo no existía el preescolar. Entonces, íbamos directos a la primaria. Entonces, lo que llegábamos el primero de septiembre, que era cuando empezaban las clases, mi papá, perfecto, ya entra el papá, ya entra en la primaria, qué bueno. Te voy a encargar una cosa, vas con tu maestra y le pides, o con tu maestro y le pides que te dé un poema que vas a declamar el 16 de septiembre, el Día de la Independencia, sin saber leer, sin saber escribir, con la ayuda de los hermanos mayores, te aprendías el poema, y tu primer reto era estar frente a 200 compañeritos, y tenías que decir tu poema lo mejor posible, y no podías fallar, porque era una tradición familiar de muchos años. Entonces, fíjate qué desafío tan interesante, porque como niño te ponían el gran reto de tener que expresarte bien frente a tus compañeros, interpretar la poesía lo mejor posible, declamar lo mejor posible. Y entonces, bueno, pues nos íbamos ahí al maestro del tocadiscos. En ese tiempo no existía YouTube, o sea, digo, por supuesto que no existía.
Pero existía un disco de Manuel Bernal, el declamador de América. Seguramente muchos de nuestros tiempos se acaban de acordar del seminarista de los ojos negros y todo lo que... Y entonces, la chacha Micaela. La chacha Micaela. Y ahí nos inspirábamos. Reclamo. Ahí nos inspirábamos. Uh-huh. Ahí teníamos la inspiración. Entonces, han sido muchos retos. Todos, afortunadamente, para ser personas de bien. El día de hoy están mis hijos, mi esposa, mis hermanos, mis sobrinos, y todos admiramos la profesión docente. Yo soy el único maestro normalista, el único que estudió la normal. Y muchos me dicen ahora, qué maravillosa es tu profesión, qué hermoso es que seas maestro, y nos habría gustado estudiar como tú. Hay ingenieros, hay contadores, hay doctores y todo el asunto. Pero bueno, afortunadamente creo que la docencia hoy se erige como una de las grandes profesiones. ¿Por qué? Porque en tiempo de pandemia nos damos cuenta del gran valor de los maestros, del gran valor de las clases presenciales, de la escuela. Y hoy se requieren maestros expertos en aprendizaje. Y para ser expertos en aprendizaje, tienes que ser experto en emociones, porque el aprendizaje es emoción. Porque hoy estamos emocionados de lo que aprendimos y de lo que bien se nos quedó en el corazón. Y eso lo vamos a poder transmitir, porque nos emociona, nos apasiona la docencia. Y eso hoy es altamente valioso para salir adelante de este gran problema. Y enfrentar ahorita la pandemia, creo que a todos nos ha implicado un reto enorme, como estar aquí tú y yo, como estar nosotros en este momento. Y hemos tenido que aprender a manejar plataformas. Nos metimos a un curso express, obligado y autodidacta, para poder trabajar como maestros a la distancia y hacer posible que no se vayan los niños, que no nos dejen los niños, que no nos abandonen los niños, que se conecten, que sepan que la escuela existe todavía. Y a mí me da mucho gusto ver que ahora soy supervisor escolar, y desde mi función de supervisor escolar, que la escuela se mantenga, que el 21 de marzo o el 19 de marzo se haya hecho la ceremonia conmemorativa el 21 de marzo y los papás estén orgullosos y canten el himno nacional detrás de su pantalla, detrás de un foquito verde que tiene la cámara, y están cantando el himno nacional y están haciendo honores a la bandera y están sobrios. Qué maravilla, qué maravilla. Están retomando el amor por los símbolos patrios. Entonces, no quiero ser un gran conquistador de mundos, ni ser un hombre que esté referido en muchos lados. Simple y sencillamente quiero que lo que me toca hacer se haga bien y se haga con mucho. Entonces, pues creo que son un poco los desafíos de los muchos que hay cotidianos. Me siento tan gratificada, tan agradecida, tan plena escucharte, porque así como con Jan somos un espejo, porque es mi espejo del alma, es espejo de mi corazón. Así tú, Gustavo. Hemos andado como personas desde niños, desde adolescentes, jóvenes maestros, jóvenes con ilusiones, con carencias, con muchísimas cosas que tuvimos que enfrentar. E hicimos una hermandad que sin buscarlo hemos trascendido. Y lo más maravilloso es que nos sostiene el amor por la vida, por nosotros mismos, por lo que hacemos. Acabamos de cumplir 30 años de servicio y a muchos de mis compañeros ya, algunos se quedaron incluso desde, me acuerdo mucho de Osvaldo, uh-huh. Que falleció en un abril uh-huh. anterior a que le dieran su plaza. Uh-huh. Un chico de Morelos, de Cuautla, me acuerdo, nadaba muy bien. Y ya estaba, y con muchas carencias, se ayudaba en sus estudios en Toluca, siendo cargador de la central de abastos. Y en abril, ya unos meses por egresar, se quedó en la laguna de Valle de Bravo. Y así como él, se han ido quedando algunos de nuestros compañeros, algunos muy jóvenes. Me acuerdo de Blanca Neri, también muy joven, creo que a los 3-4 años de servicio, un infarto. Jesús,
que éramos así también como hermanos, cansado de regreso, y algunos otros, ahorita que me recuerdas a Jorge, o sea, pero precisamente por ellos, porque iban por una ilusión y no llegaron, nosotros más agradecidos con Dios, con la vida, que nos permita, incluso a pesar de la pandemia, esta segunda, tercera, cuarta oportunidad de vida. El día de hoy es esta oportunidad de vida. Y fíjate, adelante, Gustavo. Perdón. Y fíjate que yo creo que este sentimiento que ahorita emerge en ti, y por supuesto que está en mí, es un sentimiento que en este momento creo que nos hermana casi toda la humanidad. Porque muchos, sin ser profesionistas, sin ser profesionales, o siendo profesionales, teniendo otro rol en la vida, se han ido a causa de esta pandemia terrible. Y en nuestra voz, y en la voz de todos, creo que ellos deben hablar, o ellos hablan. Yo creo que ahorita los nombres que acabas de mencionar, y muchos otros que están callados, pero que sabemos que nos duelen, hablan en nuestra voz. Y creo que es la mejor manera. Que no sea un maestro cansado el que hable, que no sea un maestro fastidiado, que no sea un maestro hastiado, que no sea un maestro indiferente. No, yo creo que no. Yo creo que en este momento debe ser nuestra voz la de ellos. Ellos seguirán viviendo su docencia, ellos seguirán viviendo su pasión por la educación, a pesar de que, bueno, pues la vida es así. Y la vida de repente nos corta, y de repente era este tiempo el que teníamos que vivir. Entonces, creo que esa es la parte más importante. Una de las grandes lecciones de la pandemia es esa, el aprender a disfrutar, aprender a llevar en el corazón esas experiencias tan gratas con todos los compañeros. Y qué bueno que tu voz esté sonando en todos los rincones de los corazones, con lo que haces, con lo que escribes, y con esta hermosa oportunidad que a mí me das de poder estar en este espacio y poder recordar un poquito lo que seguramente para muchos es común, y seguramente de un ratito. Sí, ahorita le pedimos. Vamos para seguir hablando en nombre de ellos. Y seguramente, Gustavo, se volvió a congelar. Sí. Sí. Te quedaste. Y seguramente, y de ahí se cortó. Se congeló. Ok. No, yo decía, y digo que seguramente mucha gente está en el corazón de muchos y seguirá por el tiempo hablando la expresión de su corazón, de su vitalidad, de su sueño para ser maestros o para hacer lo que quieran o lo que hayan aspirado a hacer. No volverán esos tiempos, seguramente que no, pero lo que sí es cierto es que estos son espacios extraordinarios que generas tú, que tú nos das la oportunidad. Yo estoy aquí el día de hoy gracias a esta gran oportunidad que tú das y que has generado y que has llevado a todos los rincones de los corazones de la gente que te escucha, de la gente que está contigo, de la gente que te lee, porque además eres una maravillosa escritora, admirada escritora en el Estado de México y yo diría en todos lados, ¿no? En el país. ¿Por qué? Porque bueno, pues estás trabajando, haciendo, escribiendo, buscando que sigamos siendo perennes, no como personas, como humanidad, como mujer, como ser humano. Maravilloso, y realmente yo te admiro muchísimo y agradezco que me des este espacio, ¿no? Gustavo, sabes que mi corazón es así, un espejo contigo, y voy a hacer Paulo y Jan una excepción hoy. Híjoles, amigo, yo creo que esto ni yo misma me lo esperaba, pero eres excelente orador, eres excelente declamador. Regálanos para cerrar el programa, porque de alguna manera ya lo vienes cerrando con ese mensaje tan lleno de ti, tan lleno de amor. Ya lo vienes cerrando, pero a mí me encantaría que recordaras algún fragmento. No sé, eres
tú tienes el don del arte de la palabra, de la elocuencia, desde que eras muy joven. Y eso fue lo que efectivamente también te catapultó a los puestos más importantes. Así es, el don de la palabra la tenemos los maestros, la elocuencia, el arte del bien hablar. Gustavo, regálanos un fragmento para ir cerrando Charlas de Café, Literatura y otras cosas a través del canal 952 en INEWO, cadena 11, 11 TV, cadena global. Por favor. me pongo nervioso. Bueno, hay un poema que a mí me gusta mucho que... creo que nos define en esta plática que hoy tenemos, en esta charla tan hermosa que hemos tenido. Y es un poema de Blanco Belmonte, El Sembrador, que seguramente lo recuerdas. De aquel rincón bañado por los fulgores del sol, que nuestro cielo triunfante llena de la florida tierra, donde entre flores se deslizó mi infancia dulce y serena. Envuelto en los recuerdos de mi pasado, borroso cual a lo lejos el horizonte, guardo el extraño ejemplo, nunca olvidado, del sembrador más raro que hubo en el monte. Aún no sé si era sabio, loco o prudente. Aquel hombre que humilde traje vestía, solo sé que al mirarlo, toda la gente con profundo respeto se descubría. Y es que acaso su gesto, severo y noble, a todos asombraba por lo arrogante, hasta los leñadores mirando al roble, sienten las majestades de lo gigante. Hasta ahí me quedo. Muchísimas gracias, mil aplausos. Es un cierre de programa maravilloso, hermoso. Ya la audiencia te lo dirá. Charlas de Café, Literatura y otras cosas. Agradece ese cierre tan mágico a través de la elocuencia y de la palabra. Canal 952 de Eni Network, Canal 11, TV, Cadena Global. Buenas tardes de sábado y mil gracias, Gustavo de la Cruz. Gracias, querida hermana Jan, Paulo. Bonita noche. Muchas gracias.